Lo que inició como una inocente broma por parte de Eugenio Derbez estuvo a punto de terminar mal tras ser sacado a la fuerza de un estudio de Telemundo en Rusia. El curioso momento ocurrió durante el partido de Alemania VS México. De acuerdo con el propio cómico, él y su hijo, Badir Derbez, se encontraban realizando retos entre sí al interior del estadio, los cuales fueron escalando hasta que el segundo desafió a su padre a interrumpir la transmisión de la cadena. Yo ya le dije a mi hijo que acepto su reto. Lo voy a aceptar, pero siempre y cuando tú hagas algo, o sea, si yo me atrevo a interrumpir un programa, tú te vas a meter delante de todos los aficionados y te vas a bajar los pantalones. Si lo haces yo te juro que me meto, dice Eugenio en un video compartido en redes sociales. Badir cumplió con su parte del trato, por lo cual el comediante ingresó al set donde se encontraba Miguel Gurbitz y se puso a bromear con los conductores hasta que el guardia de seguridad del lugar terminó por cargarlo y sacarlo del estudio. Venimos saliendo del partido. Hicimos un reto y nos sacó la seguridad del estadio, explicó Derbez en sus redes sociales.